La unidad ejecutora de estudios en neurociencias y sistemas complejos está organizando actividades referidas a la salud del cerebro que involucran charlas científicas, una feria de ciencias el jueves 25 de abril y cine debate. La actividad de hoy consistió en un cine debate. Proyectamos una película sobre la enfermedad de Alzheimer, que se llama Siempre Alice, y hicimos un debate sobre la enfermedad, sobre la memoria, sobre algunas funciones cognitivas y cómo se diagnostica, cómo se trata. Y vinieron chicos del secundario y se vieron bastante interesados, así que bueno, salió todo muy bien. Thank you.